Niños, jóvenes y madres solteras, principal prioridad de apoyo para Rafael Martínez Sánchez, candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Río Verde, quien dijo que le duele ver el clamor de educación y mejores oportunidades de trabajo en Río Verde. Recarga de energías para luchar por los principios de ayudar por nuestra niñez, ayudar a los niños, a las madres solteras, a las gentes desprotegidas, a las personas de la tercera edad, a las gentes que no han tenido las oportunidades que uno ha tenido en la vida para salir adelante y también a los jóvenes, darles esa esperanza con capacitación, con un instituto de inglés que les dé ese segundo idioma, becas para que terminen sus estudios. Dijo que respalda la propuesta de su partido a nivel nacional, promoviendo vales de primer empleo para los recién egresados de universidad para que puedan ejercer su profesión. Oportunidades de empleo que se les dé el vale del primer empleo, es lo que estamos luchando también el Partido Verde para poder consolidar esta situación y que los jóvenes tengan perspectivas mejores de desarrollo para ellos y para sus familias. Que no haya tanta inmigración y de alguna forma todos, tanto maestros, trabajadores y todos tengamos mejores oportunidades y podamos desarrollar mejor nuestra actividad, tanto educativa como laboral, y que de veras vean un gobierno que está cerca de ellos.